Con el continuo aumento de la población y por ende una mayor demanda de alimentos, sobresalen nuevos mercados. Según la FAO, en los últimos 20 años se ha dado un incremento en la demanda del consumo de carne, con un incremento anual de 5,5%, abriendo las puertas de este mercado a diferentes productos. En este momento estamos en la granja Román Gómez Gómez, ubicada en el municipio de Marinilla. La granja lleva más o menos alrededor de 32 años de fundada. Estamos a 2.150 metros sobre el nivel del mar, una humedad relativa del 85 al 90%, unas precipitaciones anuales de más o menos 2.000 milímetros anuales. La granja como tal inicia alrededor de hace unos 20, 25 años con el tema de la conicultura, no solamente acá, sino otras granjas que en su momento estaban con el tema de poder ofertar a la población estudiantil una especie en esa época promisoria como lo eran los conejos, digamos que una especie no muy común, no muy trabajada. Entonces era complementar ese ciclo profesional de las carreras con el fin de complementar o dar a conocer a los estudiantes este tipo de explotaciones que probablemente en el país no sean tan comunes. Mi nombre es Oscar Orlando Duque, soy técnico agropecuario. Tengo experiencia pues, en conejos, cunicultura, porcicultura y avicultura. Vengo desde laborando acá en la granja desde el año 1987. La historia mía era que yo en conocimiento sobre agro muy poco. Terminé como bachiller académico. Me gusta el campo y me dediqué mucho a explorar, a adquirir conocimiento. Ya cuando empecé a trabajar con el Politécnico, ya me empecé a capacitar y a estudiar. Y me va súper bien porque es un trabajo que me gusta. Y cuando uno está en lo que le gusta, pues uno el tiempo no lo siente. Bueno, entonces inicialmente se debe pensar en el tema de la comercialización, ¿cierto? ¿Por qué? Cualquiera creería, no. Inicialmente vámonos por la parte técnica, de infraestructura, pero digamos que la piedra en el zapato de este tipo de explotaciones es la comercialización, debido a que la cultura no es de comer carne de conejo. Nosotros básicamente trabajamos con res, cerdos, digamos que las especies pues convencionales. Se está viendo ya muchos problemas a nivel del consumo de carne con triglicéridos, colesterol. Entonces, es un tema que ya se está creciendo bastante, la gente le está creyendo, se está interesando por aprender del tema. Luego de nosotros hacer, por ejemplo, un estudio de mercado o de pensar en hacer subproductos, procesarla, ya entraríamos entonces a mirar la parte técnica, ¿cierto? Pero hay explotaciones donde lo hacen con solo concentrado, ¿cierto? Con eso se puede estar comiendo diario alrededor de unos 110, 115 gramos de concentrado balanceado. Nosotros en la mañana les damos su concentrado balanceado, pero en la tarde usamos algunas especies como esta, que es quiera barrigo o más conocida como nacedero. A esto le vamos a llamar bancos proteicos. Son especies de plantas que se diferencia por tener contenidos altos de proteínas. Estamos hablando de contenidos entre una y otra del 18 al 24%, ¿cierto? Las labores que uno debe realizar con esta producción es un plan de alimentación. Se empieza, tiene un horario más o menos entre las 7, 7 y media. Empezamos a pasar por todo el galpón de producción repartiendo lo que es concentrado. Ya luego, después de que ya haya alimentado, se le da una barrida a todo lo que es los pasillos, porque estamos mirando que nosotros acá estamos en una granja donde se mira mucho lo que es la docencia, entonces somos muy visitados. Entonces se le hace presentación, que es simplemente barrer bien los pasillos, mirar que si hay animales que estén enfermos o en fin, uno en el momento que va alimentando, uno sabe que qué animal está enfermo o qué animal no está decaído, y entonces tratarlo. Bien sea oral o bien sea inyectable. El conejo como tal es un animal que
es de cuevas, ¿cierto? Es un animal que no le gusta estar en contacto con otras especies. Como se trabaja mucho en las fincas, que es el perro pasando por el lado, las gallinas tienen su corralito ahí. Son animales que productivamente no van a ser viables. Entonces necesitamos pensar en un espacio, llámese galpón, llámese corral, que le brinde la seguridad a las conejas como tal para levantar sus camadas de gazapos. Entonces podemos pensar en una instalación que sea completamente cerrada o que tenga algún impedimento para que otros animales entren, como pájaros, perros, ¿cierto? Zarigüeyas o animales pues del monte. Entonces necesitamos tener por lo menos una restricción con una reja, una malla. En el momento que usted va a hacer un galpón, entonces usted va a mirar el poniente del viento. Usted sabe que el viento es vector, transporta virus a diestra y siniestra. Entonces nosotros le buscamos que cuando uno va a elaborar un galpón, debe hacerlo poniendo poniente al viento. El viento de acá, por ejemplo, todos estos galpones de acá, en esta finca, están situados en la misma posición. En segunda instancia, son enemigos número uno de la humedad. No pueden estar en ambientes húmedos. Por lo tanto, entonces, pues debemos de evitar la madera para hacerle las jaulas o los corrales, debido a que este material absorbe mucha humedad y se mantiene muy húmedo y es propenso a generar la enfermedad, una de las enfermedades más comunes en la conicultura, que es la sarna, ¿cierto? Entonces la idea es trabajar con materiales que no alberguen humedad. La idea es que sea separado del suelo, o sea, las jaulas deben de ser levantadas del suelo con la finalidad de que la materia fecal y la orina pueda caer y ellos no estar en contacto con eso. Digamos que en tercera instancia podemos estar hablando del tema del agua. Muchas veces en algunas fincas, al tema de los animales, tratamos con aguas que no sabemos qué calidad tienen, aguas de quebrada, de pozos, de nacimientos. Entonces sería bueno hacer un análisis de agua para saber qué calidad tiene la misma y poder entonces hacer controles, tratarla o trabajar con agua más bien de acueducto, porque son muy susceptibles al tema de la coccidiosis. El consumo de agua no solamente para la producción de cunicultura, sino para toda producción es esencial. Debido a que un animal te puede aguantar alrededor más o menos de 4 o 5 días sin consumir alimento, más no te va a aguantar más de 4 o 5 días sin consumir agua. Este animal empieza a deshidratar y ya, si usted va a tratarlo, como las defensas han bajado del organismo del animal, las defensas han bajado, entonces el animal no te va a responder y seguro que la recuperación va a ser difícil. Entonces, como conclusión, es más indispensable el agua que el alimento. Claro que ambos van a jugar un papel importante. Digamos que en cuanto a instalaciones como tal, se deben de cumplir esos tres principios. En conejos no tenemos un plan de vacunación preventivo. No es como en porcicultura o en avicultura, que siempre trabajamos con plan de, o en bovinos, que siempre se trabaja con plan de vacunación preventivo. En conejos tenemos que mirar el síntoma y atacarlo. Entonces, una de las labores culturales es todo lo que uno puede hacer en beneficio del animal. Y el animal te va a responder a usted en beneficio tuyo, o sea, en costo. Entonces, si vos con un poco de experiencia que tenga, entonces uno va pasando y va mirando qué animales pueden estar decaídos en cuestión de salud, pues. Entonces uno mira y ya uno mira si es síntoma de diarrea, si es sarna o si es moquillo. Todas las labores culturales que uno pueda hacer en beneficio del animal, pues vienen a ser no solamente en beneficio del animal, sino de uno propiamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del tema de la reproducción, la ovulación de la coneja. El tema de la ovulación es una ovulación inducida, o sea, ella ovula cuando está en presencia del macho o cuando se va a presenciar la monta del macho, ella en ese momento ovula, ¿cierto? Diferente a otras especies que tienen, digamos, un ciclo de ovulación muy marcado. Recordemos que es una gestación de 31 días y una lactancia de 40 días. O sea, ella está con los gazapos 40 días dándole leche. Luego de eso, alrededor de 3 a 5 días después, entonces vamos a observar una de las características fundamentales de, digamos, el estro o, digamos, la pasividad de la monta,
que es la vulva enrojecida. Entonces podemos ver que la coneja acá nos muestra que la vulva está un poco enrojecida, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos de mirar para que ella esté preparada para el macho. Es una ovulación inducida. La idea siempre es llevar la hembra donde el macho, más no el macho donde la hembra, ¿cierto? Los conejos, más que todo, las hembras son animales muy territoriales. Recordemos que ellas son las que cuidan sus camadas, entonces siempre están vigilantes de las mismas. Por lo tanto, cuando llevamos un macho al espacio de la hembra, llámese jaula, corral, cueva, lo que esta va a hacer es tratar de defenderse, inician a pelear y hay algo muy grave, es que la coneja, la pelea entre conejos, tiran a castrasen, ¿cierto? Tiran a eliminasen. Por ejemplo, la coneja tira a morderle los testículos al macho. Entonces, por eso uno tiene que ser cuidadoso con eso. Entonces, vamos a mirar, vamos a proceder con ayuda de Oscar, vamos a proceder a hacer una monta para que veamos en qué consta. Tenemos un macho también de la raza mariposo. Vemos cómo tiene el macho, cómo tiene ese vigor, tiene ese deseo. Vemos que la hembra está totalmente receptible, o sea, la hembra está en calor, la hembra está, digamos que, dejándose montar. Una hembra que no tenga las condiciones, simplemente se va a mover. Hay algo muy particular en el tema de la reproducción del conejo, que es el famoso golpe riñón. Es un movimiento que hace el conejo al momento de eyacular, el cual casi que se desmaya, ¿cierto? O hace un salto y va a caer al lado de la coneja. Desde el primer día que nacen hasta los 40 días no son conejos, reciben el nombre de gazapos. El animal cuando nace, nace más o menos de un peso de 25 o 30 gramos. En el momento que nace. A los 40 días que destetamos, obtenemos un peso de 550 a 600 gramos. En el tema de la conicultura, tenemos diferentes razas, el cual cada raza nos va a dar entonces, digamos que usos diferentes, ¿cierto? Podemos hablar de tres usos generalmente en conicultura. Uno es la producción de carne, tema de conversión cárnica para alimentación. El segundo es el tema de pieles y en tercera instancia el tema de mascotas. Entonces digamos que para cada una de estas características que mencioné hay una raza específica. Acá tenemos un ejemplar de la raza Nueva Zelanda Blanco. Es digamos que una de las razas principales en el tema de conversión cárnica. Entonces son animales que muy rápidamente adquieren peso de sacrificio, que podríamos estar hablando de alrededor de unos 3.000 gramos en pie para ser sacrificados, 3 kilos, ¿cierto? El Nueva Zelanda Blanco es un conejo de origen europeo, ¿cierto? Es un conejo que tiene todas sus extremidades blancas y el pigmento de los ojos es rojizo. Tiene una característica, es que su habilidad materna es bastante grande. Es las conejas como tal tienen muy buena habilidad materna. El número de sus camadas tiende a ser un poco alto, estamos hablando en un promedio de 8, alrededor de 9, 10 gazapos por coneja. Y es una coneja entonces que es muy tranquila, muy dócil y cuida muy bien sus camadas, siendo entonces de las principales productoras de carne. Tenemos un ejemplar acá de la raza ruso californiano, también es una raza excelente en cuanto a producción de carne. Esta raza se caracteriza por ser un conejo blanco con todas sus extremidades de tonalidad oscura, orejas, nariz, patas, todas se tornan oscuras y cola. Es un animal que no tiene tanta habilidad materna como el Nueva Zelanda Blanco, pero que digamos que dentro de los parámetros que se tienen para producción de carne se comporta demasiado bien. Tenemos un ejemplar Nueva Zelanda Negro. Este animal, digamos que ya su habilidad materna no es tan buena como los dos ejemplares anteriores y la ganancia de peso, digamos que tampoco es tan eficiente. Pero sin embargo, también es muy usada para producción de carne
debido a que está dentro de los márgenes que se tienen para este propósito. Y ya es un conejo que entra también a ser muy usado para el tema de pieles, debido a que, digamos, que no suelta o su calidad de pelo es un poco más alta que la de los dos ejemplares anteriores. Tenemos entonces acá ya el ejemplar mariposo. Esto es un mariposo blanco, ¿cierto? Es, digamos, una raza que no es muy especializada en producción de carne, pero tiene un fuerte que es para mascota. Este animalito es muy buscado para mascota, debido a pues, que es un animal también muy dócil y su pelaje gusta mucho pues, por esa pigmentación muy parecida al tema de los bovinos, de la vaca raza Holstein. Es un animal también muy buscado para el tema de pieles, se hacen prendas de vestir con estas tonalidades. Entonces, digamos que es un animal más visto desde ese lado, desde esa producción de las pieles. Tenemos entonces en este momento la raza chinchilla. Digamos que este es un conejo, esta es la raza reina en cuanto a producción de pieles. Esta es la tonalidad que más gusta en la elaboración de prendas con cuero, con piel de conejo. Este es el famoso Boss Bunny. Es un animal que también se usa para la producción de carne, pero no es muy eficiente en ese trabajo. Digamos que es la raza principal en el tema de marroquinería y en el tema de prendas de vestir, pieles, ¿cierto? Tenemos un ejemplar de la raza siamés, es muy buscado para mascotas debido a su parecido también pues a la raza siamés de gato, que es muy parecida, es un conejo café, en el cual el café incrementa sus tonalidades en las extremidades, orejas, patas y hocico, digamos que es un café más oscuro, entonces es netamente para mascotas. Es un animal también bien dócil, también suele verse en cuevas o en bosques. Este es el conejo azul de Viena, también es un conejo que digamos no es muy común, muy buscado también para mascota y pieles, digamos que en producción de carne no es muy bueno, pero su piel es muy buscada y para mascotas también debido a su tonalidad. Los ojos son claros, tirando azules, y es un conejo gris claro. Es un conejo dócil y se ve mucho en tiendas donde venden mascotas y eso. Y vienen dos razas que son las principales para mascota, que es el conejo Rex, ¿cierto? O el famoso conejo antialérgico. Este conejo, si se puede observar, el pelo es un pelo muy suave, ¿cierto? Le llamamos antialérgico y es muy buscado para mascota por ese fin, ¿cierto? Tiene la particularidad de que esa característica del pelo es altamente heredable. Por ejemplo, esto es un conejo muy parecido al Nueva Zelanda blanco, pero con esa característica del rey. Por último, entonces, tenemos el famoso conejo cabeza de león, digamos que es el conejo preferido para mascotas por su tamaño, no es un conejo que produzca mucha carne, que crezca mucho, no es un conejo agresivo, es un conejo completamente dócil y tiene pues la característica de que tiene incremento de vellosidad en los cachetes, en la cara, por lo tanto asume el nombre de cabeza de león. En la conicultura salen varios subproductos. Uno de ellos es la conejaza, ¿cierto? La conejaza entonces tiene un aporte nitrogenado a las plantas. Nosotros lo que hacemos es compostaje, la compostamos. Lo que es conejaza y orina se composta, entra un proceso de compostación para luego ser utilizado en el cultivo de aguacate, en los pastos o en el mismo cultivo de quiero barrigo, ¿cierto? Culturalmente ha sido, digamos que el inconveniente en la producción conícola. Y no solo hablar de conejo, se puede hablar también de cordero, ¿cierto? Que digamos que las carnes tienen especificaciones muy, muy iguales.
¿Qué pasa? El paisa como tal, o algunos departamentos de Colombia, incluso algunos países de Sudamérica, no tienen dentro de su cultura el consumo de carnes diferentes al res, cerdo, el pollo y el pescado. ¿A qué voy? Normalmente cuando comes conejo por primera vez, te digamos que lo comes en una casa cualquiera, donde la tía, donde el vecino, la mayoría de personas no es que tenga la receta o digamos la forma de preparar mejor la carne de conejo, o no solo de conejo, estamos hablando de carnes magras. Las carnes magras son carnes compuestas por fibras musculares con porcentajes de grasa por debajo del 10% y con alto contenido de proteínas. Yo he consumido carne de conejo, la han preparado en distintas formas y en ambas me ha gustado. Tanto asado como en sudados también queda bueno, etcétera. Lo que pasa es que no es común. Usted va a un supermercado, encuentra, o a un supermercado, a una carnicería, siempre encuentra carne de res, de pollo, de pescado y de cerdo, pero de conejo quizás es más difícil encontrarla en el comercio. Las carnes con alto contenido de fibra se deben de madurar. Entonces, normalmente el conejo se debe comprar, se pone a madurar alrededor de unos 6 a 8 días en la nevera, cero congelador para las carnes en la nevera, y de ahí se hace una preparación, ya sea asado u horneado, a fuego lento las dos. Las carnes fibrosas no se sancochan, las carnes magras no se sancochan, ¿cierto? Tampoco se sudan. Entonces la idea es trabajarlo asado u horneado, ¿cierto? En ese orden de ideas, vamos a comer una carne de excelente calidad y le vamos a sacar el provecho total. Entonces, digamos que en eso parte el problema, en la preparación. Entonces, si no se sabe preparar, no va a saber bueno, no se le va a sacar todo el jugo que se le puede sacar a esa carne, o digamos, no va a saber de la manera que ella sabe, y entonces no se va a consumir. Bueno, yo consumo la carne de conejo por lo siguiente. Es de muy buena calidad, es muy baja en grasa. Es una carne que de hecho se recomienda para la gente que sufre de colesterol o algunas, digamos, enfermedades que tengan que ver con la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Uno compra la canal congelada, ¿cierto? Normalmente donde uno la vaya a comprar está congelada. Se llega a la casa, se descongela. Es muy utilizada en brochetas o chuzo. Se llega, se descongela, se preparan unos aliños o una maduración, ya como cada cual lo quiera hacer. Se mete a la nevera, alrededor de unos 7 días, al séptimo día le podemos adicionar papaya, ¿cierto? Y ese mismo día que adicionamos la papaya, en las horas de la noche o en la tarde, se hace la preparación. A mí me gusta mucho asado, al carbón. Debe ser a fuego lento, ojalá no con llama, sino los meros carbones. A fuego lento ese asadito se demora un poquito porque la idea es preparar la carne muy suave y digamos que es una carne bien exquisita, bien buena, desde que tenga su proceso de maduración. Cambiar los hábitos alimenticios es muy complejo. Lograr crear una dieta balanceada en la alimentación diaria es supremamente difícil por las costumbres, mitos y leyendas en los que se apuntala la cultura alimenticia de cualquier sociedad. La invitación es a quitar ese miedo de consumir otro tipo de carnes que está demostrado, que no lo decimos nosotros, que está completamente demostrado de que son de mejor calidad y que nos hacen bien a la salud. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la invitación principal? Investigar un poquito y analizar un poquito la preparación de las carnes. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que todas las carnes se preparan igual.